Ya tengo aquí mis dos piernas, ahora vamos a hacer la unión. Vamos a hacer cuatro cadenas en la que terminamos, que todavía tenemos la hebra. Hacemos una, dos, tres, cuatro, flojitas, háganla. Y en la otra pierna la enderezamos, porque ya ven que cuando tejemos en espiral como que se nos tuerce un poquito, la enderezamos lo más derechita que pueda quedar la trama. La vamos a doblar a la mitad y aquí puse una marca para fijarme dónde voy a enganchar. Entonces quito ya mi marca y engancho con un punto deslizado ahí, y ahora vamos a meter el color blanco. Engancho el hilo . Estoy aquí peleando con él. Y aquí mismo voy a hacer mi primer medio punto. Y lo voy a marcar. Este ya va a ser el inicio de mi vuelta. Este de acá ya lo quitamos. Y el color carne ya lo podemos cortar también. Ahora, vamos a hacer 15 puntos en esta pierna. Este ya fue el primero. Dos. Tres. Así me voy. Ahora vamos a hacer un medio punto en cada una de las gasas de las cuatro cadenas que hicimos. Hacemos uno, dos, tres, venga, queriendo salir, tres y cuatro. Y nuevamente vamos a hacer 15 puntos en toda la pierna siguiente. Y ahora vamos a hacer otra vez 4 puntos en el otro lado que nos quedó de las cadenitas. Hacemos 1. Dos, tres y cuatro. Esta parte cuesta un poquito de trabajo. Ahí está, cuatro. Listo, ya tengo mi vuelta completa. En esta vuelta, que es la número uno, vamos a reiniciar el contador, es la uno del cuerpo. Ahora, en la 2, vamos a hacer 7 puntos . Hago el primero. Dos. Tres, así hasta 7. Un aumento. Diecinueve puntos. Uno. Dos,
así hasta llegar a 19. Un aumento. Y cerramos esta vuelta 2 haciendo 10 puntos. Al final de la vuelta vamos a tener 40 puntos. Vamos a hacer de la vuelta número 3 a la 10 esos mismos 40 puntos. Ya estoy aquí terminando mi vuelta 10 y voy a hacer el cambio al color de la piel. Entro a hacer mi punto, pero no lo termino. Y meto la gasa del nuevo color. Ahora voy a hacer los mismos 40 puntos, pero solamente voy a tomar la parte de atrás de la cadenita. Ahí. Y así me voy a seguir solamente tomándolo de atrás. Ahí está. Ahora en la vuelta 12 vamos a hacer 9 puntos. Ahora sí ya tomando las dos partes de la gasa. Hago el primero. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una disminución, 19 puntos. 1, 2, 19, una disminución y vamos a cerrar la vuelta con 8 puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 38 puntos y vamos a hacer de la 13 a la 15 esos 38 puntos. En la vuelta 16 vamos a hacer 9 puntos. Vamos al primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, una disminución y 17 puntos. 1, 2, 3, una disminución y cerramos la vuelta con 8 puntos. Al final vamos a tener 36. En la vuelta 17 vamos a hacer nuevamente 9 puntos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una disminución, 16 puntos, dos, tres, una disminución y vamos a cerrar la vuelta con 7 puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 34 puntos.
y en la vuelta que sigue vamos a meter ya el color del vestido. Entonces dejan el último punto sin tejer para poder meter el color en el que sigue. Ya estoy por terminar mi vuelta 17, voy a meter el color del vestido. Hago mi punto como si lo fuera a terminar, no lo termino y ya meto el color que voy a usar. Y en donde tengo mi marcador, voy a hacer primero, tomando en la parte de atrás, un punto deslizado. Después ahí mismo tomo toda la cadena, ahora sí, y marco mi primer punto, que va a ser el segundo que se vea. Este primero no va a valer en este. Voy a hacer 8 puntos, ya este fue mi primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una disminución, hago 16 puntos, 1, 2, una disminución, 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el que les decía que no vamos a tomar en cuenta. Vamos a iniciar la vuelta 19 en donde tenemos nuestra marca. En la vuelta 19 vamos a comenzar haciendo 8 puntos. Hago un primer punto. Dos. Tres. 8, una disminución, 14 puntos, ay, me andaba saliendo de la ahorita aquella, 1, 2, 3, así hasta el 14, una disminución, 6 puntos la vuelta. Al final de esta vuelta 19 vamos a tener 30 puntos. En la vuelta anterior, en la 18, se me pasó decirles, íbamos a tener 32. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer solamente puntos en back loop, tomando la parte de atrás de la cadena para dejar la orillita de la gasa de enfrente, y de ahí vamos a tomar más adelante el vestido. Vamos a hacer 8 puntos tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Hago 1, 2, 3, así hasta 8. Una disminución. Aquí la disminución la vamos a hacer diferente por estar haciendo los puntos de atrás. Metemos nuestro gancho normal y el otro lo metemos para enfrente. Así ya tenemos los dos puntos y ya lo pasamos. Y ahora sí hacemos el punto. Ahí está la disminución. Ahora vamos a hacer 12 puntos. 1, 2,
3. Nuevamente disminución. Y vamos a cerrar con 6 puntos. Al final de esta vuelta 20 vamos a tener 28 puntos. Ahí está. Ahora en la vuelta número 21 vamos a tomar nuevamente ya las dos partes de la cadenita. Vamos a hacer 8 puntos. Dos, tres. Vamos en la 21, ¿verdad? Entonces, 8 puntos, una disminución. Doce puntos. Uno. Dos. Tres. Una disminución. Y vamos a cerrar esta vuelta 21 con 4 puntos. Al final vamos a tener 26. 2, 3 y 4. En la vuelta número 22 vamos a hacer 8 puntos. 1. Dos, tres, una disminución, once puntos, uno, dos, tres, una disminución, y vamos a cerrar esta vuelta con 3 puntos, donde al final nos van a quedar 24. 1, 2, 3. En la vuelta siguiente vamos a poner los brazos, pero vamos a hacer una pausa. Primero vamos a hacer el vestido para que no nos estorbe a la hora de que metamos los brazos, no tengamos que estar manipulando tanto la parte del cuerpo. Voy a dejar esto en pausa entonces. Aquí de otro color. Y vamos a comenzar a hacer el vestido. Vamos a unir ahora los brazos de la muñeca. Aquí tengo la parte donde está el dedo, va a ir así hacia arriba. Y voy a doblar aquí, voy a marcar 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y con esos 4 lo voy a unir al cuerpo. Hay que tener mucho cuidado de que la bolita del dedo no nos vaya a quedar para el otro lado. Esta vuelta en la que vamos a hacer la unión es la vuelta número... Ay, aquí tengo mi marcador. La número 23. Ahí está. A ver si se aprecia porque está un poquito incómodo por la posición ya de la muñeca y del vestido. Vamos a tomar solamente la parte de atrás de la gasa. 1, 2, 3, 4, aquí. Esta parte es con la que voy a entrar. Entonces me paso al punto que sigue. Lo voy a meter por atrás para poder enganchar en la parte de acá. 1, 2, 3, 4, aquí, este. Está un poquito incómodo, ya entró. Entonces ahora sí, ya pasó mi punto y lo cierro. Y hago lo mismo con los otros 3. Aquí miren, ya me quedó unido el bracito. Ahora voy a hacer 8 puntos en el cuerpo, sobre el cuerpo.
Hago el primero, uno, dos, tres, así hasta que tenga 8. Y ahora igual vamos a hacer como hicimos con el otro bracito. Lo voy a meter acá atrás. Engancho donde tengo la marca. Aquí. Metérselo un poquito para que no me estorbe. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Aquí. Engancho. Y paso mi punto. Este primero es el que cuesta un poquito de trabajo. Y ya me sigo haciendo lo mismo, tomando solo la parte de la orillita de aquí. Y voy a llegar aquí a la marca. Ahora ya nada más vamos a hacer dos puntos ya sobre el cuerpo. Uno. Y dos. Ahí está. Ahora, en la vuelta 24, vamos a hacer 6 puntos. Ay, ya tengo aquí un montón de marcadores, hay que quitarlos. Ahí está. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora vamos a hacer, a continuar haciendo los 5 puntos que tenemos acá del brazo, tomando ya las dos cadenas de la gasa. A ver, aquí fue el primero, entramos aquí, uno, dos, tres, 4 y 5. Ahí está. Vamos a hacer 2 puntos ya sobre el cuerpo. 1, 2, una disminución. Dos puntos. Una disminución. Y nuevamente vamos a hacer los 5 puntos que tenemos en el brazo. Y terminamos la vuelta con 2 puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos. Ahí está. Ahora en la vuelta 25 vamos a hacer un punto y una disminución durante toda la vuelta. Hago mi punto. Hago uno. Dos y la disminución. Así me continúo y al final de esta vuelta voy a tener 18 puntos. En la vuelta siguiente vamos a cambiar al color de la piel. Y aquí en el último, en la última disminución donde vamos a meter el color de la piel, voy a hacer la disminución.
pero no cierro el punto. Meto el nuevo color y ahora sí, tomando solamente la parte de atrás de la gasa, vamos a hacer los 18 puntos que tenemos. Ya me ando trayendo el otro color y hay que cortarlo, pero solamente entonces tomando la parte de atrás de la gasa. Así. Ahora en la vuelta 27 vamos a hacer un punto tomando las dos partes de la gasa. Un punto. Y una disminución durante toda la vuelta. Al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos. Después vamos a hacer de la vuelta número 28 a la 30 esos 12 puntos. Ya terminé de hacer aquí mi vuelta número 30. Ya voy a quitar la marca. Y solamente voy a hacer un deslizado. Ya para cerrar, hago una cadenita y corto. Para poner la cabeza, ya tengo aquí mis palitos estos de los de mover el café. Los corté. Vamos a ver cuánto miden. Miden 7 centímetros. Vamos a hacer aquí en la parte de la cabeza donde tenemos el relleno, el hueco para poderlo meter. Voy a checar aquí con el gancho, ya tengo un espacio suficiente. Con las tijeras, en caso de que no lo tengan, con mucho cuidado las meten, le abren así de a poquito y le van cortando y así vamos haciendo el huequito. Con mucho cuidado para no llevarse ninguna puntada. Así y listo. Ya lo metemos. Medimos más o menos y ahí está, ahí entró, miren, ahí quedó perfecto. Y en el cuerpo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a meter, ahí está, y ya embonó. Ahora vamos a coser la cabeza y voy a ir pasando. Me voy a pasar al de aquí al ladito y me voy a regresar a de donde salí primero. Nuevamente me paso al de al lado y regreso. Voy a mover un poquito porque está complicado con la cámara. Y me regreso al de acá. Otra vez al de al lado y vuelvo a regresar a donde salí y así voy cosiendo toda la cabeza. Bueno, muy bien, ya quedaron aquí nuestras muñecas Betty. Como pueden ver, están hermosas y una quedó más pequeñita que la otra, a pesar de que se usó el mismo material, el mismo gancho, los mismos puntos, el mismo todo. No sé, siempre sucede eso con los amigurumis y ese es el chiste que tiene, ¿no? Que cada uno tiene su alma y su personalidad. Espero que les haya gustado este tutorial, me ayuden compartiendo en sus muros para que más personas me vayan conociendo. Recuerden que todos mis videos están hechos en versión para diestro y también para zurdo, para que todas y todos los amigos, porque también ya hay muchos hombres tejedores, puedan hacerlos. Nos vemos en el siguiente video, síganse cuidando, ya nos falta muy, muy, muy poquitito, espero, y nos vemos en la próxima.